Del Parque Centenario, la estamos pasando muy pero muy bien. Y ahora sí, llegó el momento. Se está escuchando ahí. Si alguien tiene un micrófono prendido, apáguenlo atrás. Se está escuchando un micrófono, chicos, apáguenlo. Ahí está, bueno, vamos a jugar nuevamente a este juego. Un kilo y dos pancitos, que ya es furor, ya en su casa van a estar jugando. Y para eso vamos a presentar. ¿Qué pasa con los abogados? Recién vino burlando, ahora tengo que prestar dos abogados más. Tienen miedo que nos hagan un juicio, yo no sé por qué. Pero está con nosotros Mauricio D'Alessandro y Mariana Gallego. Bienvenido, un aplauso para ellos. Bienvenido, aplausos, por favor. Gracias. ¿Cómo están, chicos? Tenemos que ir a tu derecha. A donde quieran, del lado que quieran, uno de cada lado. ¿Cómo están? Muy bien, re felices de estar acá en este día tan especial, la verdad. Para mí además muy especial porque el Parque Centenario es mi niñez, yo fui al Divino Rostro que está acá, Carlitos Balá lo veía todo el tiempo, así que un día muy especial. ¿Lo saludaste recién o no lo viste? Sí, obvio, y no ves mi cara, estoy re emocionada. ¿Y vos te acordás algo de Carlitos Balá? ¿Veías Carlitos Balá? Pepe, obviamente, yo todo. Veía en Tandil, en mi querido Tandil. Mirá. Teníamos un televisor con una papa y dos agujas de tejer. Y poníamos. Como todo, claro, claro. Enganchabas. Y enganchabas cuando enganchabas. No había cable en ese momento, no había wifi, claro, no había nada. Pero bueno, chicos, ya saben cómo es este juego. Tiene que tratar de pesar un kilo, pero con los dos pancitos. No es un kilo y dos pancitos. Es el kilo. O sea, pueden elegir lo que quieran. Del palo de amasar, un morrón, un utensilio, lo que quieran. Lo ponemos acá, después lo pesamos, pero tiene que haber dos pancitos. Los dos pancitos pueden estar mordidos. Ustedes son un equipo. Ah, somos un equipo. Ustedes son un equipo, porque son matrimonios, son un equipo. No, porque Mariana no sabe cocinar, pobre. Ah, vos bueno. Sí, vos sí. Yo sí. Vamos con... A ver, acordate, un kilo. Vos también cooperá con lo que quieras. Poné los dos pancitos. No, no, no. Dos pancitos, si querés, los puedes morder, puede ser chiquitito, lo que quieras, ¿eh? Tiene que pesar un kilo. Perdón, burlando, no joda, burlando, que le sacamos una carta de documento. No, 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 no. Chicos, no, viejo. Llegó el malo de la película, tómatela, no. Va a perder así, no jodas. Yo me quería un abogado, Mauricio, lo vengo a ayudar. No, no. Hacer el juicio, por favor. No, por. Basta, burlando, el no jodas. Fu. Por favor. ¿Para vos hay un kilo ahí? No, no, no. Agarrame otra naranja. Otra naranja. Eso. Cuatro. ¿Para vos hay un kilo? A ver, para. Sí. Muy bien, vamos a empezar a pesar. A ver, ¿de dónde miramos? ¿De acá? Acá, mira, acá va a aparecer la pantalla gigante. Va a empezar a aparecer. 250. ¿Lo tenemos? Ahí está, ¿cuánto va? 250. Voy a poner 500. Otro pancito. Uy, qué ruido que hizo el pancito. A ver la naranja. Uy, qué ruido que hace la naranja. ¿Cuánto va? Atención, que puede llegar al kilo, ¿eh? Atención. Y se puede ganar un premio. ¿En serio? 6 millones de dólares que tiene el señor en el bolso. Bueno. ¿Quién es? El José señor. López. ¿Tiene ese... con un bolso. 6 millones. Ahí están los 6 palos verdes. Ah, lo tiene en el bolso. Sabemos que se le tiran todo encima. A ver, ¿eh? Atención. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esperá, no te muevas, no te muevas! ¡Esperá, esperá, esperá! ¡Un kilo! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Un kilo! ¡No lo puedo creer! Gracias, burlando. ¡Un kilo clavado! Un kilo clavado, sí. ¡No se puede creer! Dijimos, no lo va a agarrar nadie. Impresionante, puede haber empate. Momentito, quédense acá, puede haber empate. Vamos a presentar al próximo invitado. ¿Quién es ella, no? Primero. Sí, ella es la mujer de las mil voces. Te imita a Susana Jiménez, a Silvia Azul, a lo que se te ocurra. Está con nosotros, el aplauso para recibir a Fátima Flores. Hola Fátima, bienvenida, bienvenida. Vení para acá, ¿cómo estás? Hola, 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 ¿cómo está toda la gente? Hola, 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 hola. Mirá cuánta gente hasta arriba de todo, hola. A ver, por este lado también.
también. Hacemos la... Mira toda la gente que hay arriba. ¿Cómo saludaría Eliana Calabró, Fátima? Para que quiero que hagamos una ola primero. Ah, pero lo que quieras. Quiero que hagamos una ola. Todo el mundo que esto quiera, después lo subimos a redes todo. Hola, dale, arrancamos de allá y termina ya la ola. Una ola, que no se ve nadie. A las dos y a las tres la ola. Muy bien. Muy bien, Fátima. ¿Cómo saludaría Eliana Calabró a los chicos? ¡Ay, cómo están todos! ¡Ay, cuánto chiquilines, chiquilinas! ¡Ay, cuánto más! Tenemos matrimonio y matrimonio también. ¡Cuánto chiquilines! ¡Moria, Moria! Ay, un ratito viene Carlito Balay, Panam. ¡Hola, Bore! Llegó la guari correcta, absoluta, la adoración total por todos. ¡Amores, los amo! ¡Ah! A ver, Marik Sabani, ¿cómo saludaría? Claro, claro, claro. Hola, bueno, ¿cómo está toda la gente? Acá en el homenaje de Carlitos Balá, me llamaron a mí porque soy clásica, porque soy de Colón, claro, claro, claro. Susana Jiménez. Hola, mi amor, ¿cómo lo quiero? Es un placer absoluto estar en el homenaje de este señor que nos hizo reír, nos hace emocionar, es talentoso, es fabuloso el señor Carlitos Balá. ¡Qué grande, Fátima! ¡Qué grande, Fátima! Es impresionante, impresionante. Haces todas iguales. Todas iguales, con la misma voz. No, no, todas iguales a ella. No, no. Bueno, acá tenés que lucirte. Yo no sé si sabés el tema de los pesos. No, sacamos esto, chicos. Esperá que te tiro todo esto. Ahí está. Tenés que lograr pesar 1 kilo y 2 pancitos. Pero el kilo con los 2 pancitos. Recién le fue muy bien a los abogados. Sí, pero hicieron trampa porque usaron. No vale repetir todo lo mismo. Me olvidé aclararle. Sí que no le dije. Porque la gracia es poner un poquito de algo, porque si no, claro, 4 naranjas pesan lo mismo. A ver, yo quiero que la gente me ayude, porque yo soy medio desastre para esto de los pesos, así que ayúdenme, así la pego. Utensilio, lo que quieras, ¿eh? ¿Puedo poner lo que sea? Lo que quieras. A ver, voy a poner, ¿puedo poner uno de estos, un morrón? No, pero no lo penses, vamos a ponerlo acá primero. Ah, ok, lo pongo acá, un morrón. Lo pongo acá. Acordá que le tenía que poner 2 pancitos, ¿eh? Un pepino. Un pepino. Eso, muy bien. Yo creo que ahí estarían 800 gramos, pues. Puede ser. El pancito una manzana chiquitita. Una manzana incorporizano. A ver. Ahí está calculando cuánto pesa Fátima Flores en el homenaje a Carlitos Balá. ¿Está bien? ¿Más? ¿Qué dice la gente? ¿Más? Más dicen. ¿Están seguros? Sí. Bueno, yo sí me... Acordate. Un tomatito Agustina Cherry. De Agustina Cherry. Un repollito de Bruselas. Un repollito de Bruselas. Sigo poniendo más. Los 2 pancitos, acordate. Ya voy a los pancitos. Y los 2 pancitos, bueno, vamos a ver. ¿Algo más? No, dice que más chiquitos los pancitos, están diciendo que son muy grandes. Son muy grandes, ¿les parece? Sí, ahí tenés más chiquititos. Podés partirlos si querés. ¿Gigacitas, está bien? La señora lenta dice que sí, acá dice que sí. Las señoras dicen que sí. ¿Me ayudan? Pará, espera. ¿Para vos hay 1 kilo acá? Yo creo que... ¿Ustedes dicen que hay 1 kilo, acá hay 2 pancitos? Dice que no la señora, ¿eh? Dice ¿sigo agregando? Más. Algo más. ¿Pero no me voy a pasar? No, porque el morrón no pesa mucho. ¿Vos decís? Yo no siento pesado. Ah, estaba el pepino también, perdón. Está el pepino, estaba el pepino, ojo. Acuérdense. ¿Está ahí? Más, dice. Todos dicen más. ¿Más? No. Acá dicen que no. Está repartido. Para, vamos a gritar todos. Vamos a ver. Que griten los que quieren que ponga más cosas. Que griten los que dicen que ya está. Ampliamente ganó, él ya está, así que vamos qué a democrática. Poner... Ahí está, esperá, de a poco, esperá, vamos a ver cuánto está pesando. Pan 400 gramos con un morrón. Te dije que era pesado el morrón. A ver el pepino. Mira, el pepino tranqui. Ay. Vamos con los 2 pancitos. Me parece que no se hace. Ay. Vamos con el tomatito de Agustina Cherry. No. El repollo. Y ahí viene la manzana. Esta manzana pesará 350 gramos. Pesará y partirá. Hay que cortarla al medio. Mirá que el matrimonio de Alessandro Gallego hizo el kilo exacto. Pará, ¿le puedo dar un poco de hormona como la que le ponen los pollos para que se crezca un poco la manzana? ¡Me quedé corta! ¡Ay, no!
¿Y? No, se quedó corta. Pero bueno, una lástima, chicos, bueno, una lástima. Onda. Un aplauso grande para Fátima. Quédense, quédate acá con nosotros, porque enseguimos a seguir jugando. Y ahora vamos a presentar a quien recién cantó aquí con nosotros, Alejandro Lerner. Bienvenido nuevamente. ¡Vamos! De mi repertorio. Te tengo una fe, Ale, te tengo una fe. Pero no sabes. Trae a vaciar todo esto. Vaciamos. Esperá, esperá, tranquilo, tranquilo. ¿Cómo venís con los pesos? Bueno, o sea, no tengo la menor idea, pero... No tira el súper, igual no tiene nada que ver. Sí, voy a acompañarla a mi mujer, sí. Y voy llorando mientras ella va cargando. Yo llevo el carrito y lloro. Vos el que paga, claro. Y a veces sí. Bueno, elegí lo que quieras. Mirá que podés poner salero, podés poner la lata, podés poner lo que quieras, ¿eh? Eso sí, tiene que haber dos pancitos. Puede ser la mitad de un pan, la mitad de dos panes, lo que vos quieras, pero tiene que haber dos pancitos. Vamos a empezar por esta naranja. Después ponemos, cuando vos elegís todo, ahí empezamos. Vamos a poner esta manzana, esta otra manzana, este limón. Variado todo, ¿eh? Y vamos a poner... ¿Qué dicen? Ya está, porque faltan los dos panes. Los dos panes faltan. Los dos pancitos tiene que hacer. Podés partirlo si querés, ¿eh? Ahí va, esta es mi propuesta, esta es la propuesta para este año. ¿Ya está? Sí que sí. Para mí le faltan 179 gramos. No, no, no. Ah, es una y si te jugás. Tenés un kiwi y una zanahoria. Está pensando Alejandro Lerner. ¿Partir la zanahoria? Hacer lo que quiera. ¡Muy bien! La fuerza de Alejandro Lerner. De una la hice. Y todo a pulmón lo hiciste. Bueno, yo creo que mi propuesta es esta. Señoras, señores, arrancamos por la manzana. A ver cuánto pesa la manzana. Acá tenemos atrás. Van 250 gramos, más o menos. No sé, ¿eh? Vamos a ver. 500 gramos. Vamos con la zanahoria. Parece un dedo, me da la impresión. Ah, por el piano. Vamos con los dos pancitos. ¡Ay! Y puede ser, ¿eh? Vamos con el limón. ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Esta manzana pesará 200 gramos? Si pesa 200 gramos, no, ya no la puede morder. Ya está, no, y ya lo puso, no. Sí, no la tiene si que mover. Si hay 200 gramos, comparten los 6, 3 millones de dólares para él. 3 millones. ¿Qué? 198. Oh, ¡qué precisión! Pues es que si hay 198 me vuelo, ¿no? ¡Atención! ¿Para vos cuánto? ¿Cuánto? Pesa 230. ¿Para vos? 210. 250. Upa. La inflación, claro. Señoras y señores, de suspenso. Están todos con los celulares filmando, sí señores. ¿Cómo la ve el público presente? ¿Que sí, que llego o no? Me paso. Levante la mano quien cree que llego justo. Mirá qué apoyo popular, ¿eh? ¿Quién cree que me fui de rapé? ¿Quién cree? Cuatro. Ok. Bien. Señoras y señores, está en 800 gramos. Esta manzana decide el futuro de Alejandro Lerner. O el abucheo generalizado de todos los que estamos presentes, o el aplauso estrepitoso. ¡Para! ¡Dos diez! Se pasó un poquito, 2-10, ¿eh? ¡Dos diez! Se pasó un poquito. Ahí nomás. Gánate. ¿Qué? A ver ahí. No, tanto no. Señoras, señores, un aplauso para Alejandro Lerner, para Alessandro, para Mariana Gallego, para Fátima. Venga, 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 venga. Gracias. Quédense, porque ya. ¿Podés hablar o estás masticando? Estoy muy emocionado. Estamos emocionados con la pasión de la obra. Escúcheme, quédense porque ahora viene Carlitos, vamos a cantar el feliz cumpleaños, torta, todo, ¿eh? Se quedan, ¿no? No se van. Quedamos, por no supuesto. A ver qué está haciendo Carlitos, vamos al camarín, a ver qué está haciendo Carlitos, si lo podemos ver un poquito, lo espiamos. Sigue hablando con Panam, pero no paran de chusmear estos chicos, Dios mío.
Ahí está Carlitos Balá enseguida, ¿eh? En el próximo bloque va a estar con nosotros Carlitos Balá cantando con Panam. Lo vamos a homenajear con todo. Vamos a darle una gran sorpresa. Y tenemos también una sorpresa para todos ustedes, ¿eh? Una gran noticia que ojalá pueda llevarse a cabo. Todo eso un ratito y ahora nos vamos a la pausa, pero con más mensajes de famosos que quisieron estar presentes en este gran homenaje. Mirá. Aquí llegó Balá. Aquí llegó Balá. Carlitos, querido, feliz cumpleaños. Qué alegría poder saludarte y que sigas alegrando a tantas generaciones de argentinos. Y agradecerte especialmente porque nos has hecho tan feliz. Seguís haciéndolo. Así que te digo, mamá, ¿cuándo los vamos? Chao, mi amor. Feliz cumpleaños. Hola, Carlitos. Feliz cumpleaños. Balá, balá, el show va a comenzar. Ya llegó, ya llegó. Comienza la función. Qué gusto tiene la sal. Qué grande que sos, Carlitos. Cómo te quiero, cómo te queremos toda la familia, todas las generaciones. Feliz cumpleaños por más y por más, porque nos sigas divirtiendo, haciendo reír. Beso enorme, Carlitos. Hola, Carlitos. ¿Qué decir? ¿Cómo no voy a decir que de niña soñaba con hacer programas para niños porque veía el tuyo? Moría por esa bolsita de sorpresas que dabas cuando te ganabas un juego. Cuando a veces preguntan los secretos de la eterna juventud, vos lo tenés. Dedicarte a los niños y ser el más grande de todos los niños. Así que te deseo un beso de todo corazón. Te queremos mandar un saludo grande a Carlitos Balá. Carlitos, te queremos. Sí, ¡Carlitos! ¡Feliz cumpleaños! ¡Grande, cumpleaños, querido! ¡Genio! ¡Con mucho más! Carlitos, de mi corazón, cumpliendo 23 años, se te adora, se te quiere, se te venera. Acá todos, todos, ¿sabes? Cada uno que le diga algo. ¡Feliz cumpleaños! Carlitos, vamos. Riñones. Ahí va, muy bien. ¿Qué gusto tiene la sal? Salado. Ahí va. Te amamos, Carlitos. Genio, gracias por todo. Aquí llegó Balá.